así damos inicio en este segundo bloque en una modalidad que no hemos utilizado hasta el momento nosotros. Sí. La mesa redonda del Imperio de Hielo para Todos. Sí. La terna de la esquina. La terna arbitral. Sí, la terna de la esquina. ¿Por qué? Porque si ustedes en este momento están mirando nuestros canales ahí de Punto Cero en YouTube, en el canal de TV, en la web, puntocero.me/TV, en la aplicación, si se descargan en Android también pueden ver, estamos acá en una especie de jurado. No, esta es la auténtica, la verdadera, la legítima mesa de los galanes. Sí. Me gustó. Sí, me gustó. Y lo que me refiero precisamente es mientras escuchábamos ahí el inicio del tema inconfundible a esta altura de la vida y de la humanidad de Game of Thrones, precisamente lo que vamos a hacer es charlar y vamos a armar una especie de debate, ¿por qué no? De qué sucedió el domingo primero y qué va a suceder en el segundo episodio, el próximo también domingo, de la octava y última temporada de Game of Thrones. Así que, hecho el inicio y la presentación, Gustavo Coronel, usted me manda un mensaje el domingo a la noche. Tenemos ahí también en la telefonía. Bueno, primero vamos a darle inicio, vamos a saludar a Vicky Duclos y Wed, que sí, la tenemos acá, en línea, en ¿no? cuerpo y alma. ¿Llegó? Hola, Vicky. Hola, chicos. Ahí está. No te puedo creer. Te estamos escuchando perfecto. Bueno, bien, qué bueno. Ahí está nuestra compañera. Vicky, sí. Vos también quedaste shock punch después del capítulo del domingo. Sí, no quedé muy shockeada porque... nada, esperaba como mucho más. Epa. Pero sí quedé conforme, quedé divertida, quedé como para entrar a ver memes. Bueno, no, la gente fan de los memes. No quedó pipona, pero está bien. Yo quedé pipón. Lo que pasa, bueno, hay que plantear una expectativa. Después de ver 7 temporadas, esperar un año y medio, tal vez uno quería que se prenda fuego todo, rompan carajo todos los decorados, sacrifiquen extras ahí en la filmación. Claro. Pero no. Lo que sucedió este domingo fue como un che, este es el tablero. Sí. Mirá cómo arranca el año moviendo estas piezas. Peón 4 rey. ¿Dónde queda? A ver, ese alfil queda al lado de la torre. Bien. Este de acá y este se cambia de vereda. Sí, cuidado con la dama. Cuidado con las damas. Cuidado con la dama. Game of Thrones es empoderado al tal carajo. Cuidado con todas las damas. Sí, Cersei. Dejó como el campo minado, ¿no? ¿Minado de minas o minado de bombas? Sí, minado de todo. No, sí, está sembrado. Sí. El terreno de Game of Thrones está sembrado. Para donde uno camine, alguien muere. Bien. Es así. Así que bueno, ¿qué podés contarnos, Vicky, ahí vos del otro lado, desesperada por compartir tu parecer de lo que sucedió este último domingo? Bueno, hubo así como un poco de todo. En primer lugar, fueron, como me parece a mí, los encuentros importantes que se estaban esperando. Lo que más dejó el capítulo, ¿no? De hecho, habían como chistes que decían que el capítulo fue como un capítulo de saludos. Como, hola, ¿cómo estás? Fue como todo el capítulo gente que se saludaba. Se recordó que Nari y John también. Había sido como un saludo re esperado y fue la nada misma. Por ahí el encuentro más importante fue el de Sansa y Daenerys o el de Jaime y Bran. Digo, fueron como los dos encuentros más fuertes, pero fue como un capítulo así medio de encuentro. Tal cual. Y ahora que ya que mencionaste a Jaime y Bran, recordemos que de alguna manera, en la dinámica del capítulo, sucede lo mismo que sucedió en el primer capítulo de la primera temporada. El episodio se inicia en la primera temporada con un Bran corriendo entre la gente, Niñito Bran, antes de que sea este cuervo de tres ojos, Niñito corriendo entre la gente para ver qué sucedía. Esto ocurre exactamente igual en este inicio de temporada. Y al mismo tiempo, el primer capítulo terminaba con Jaime y Bran. Bueno, claro. En otras condiciones físicas, sí, evidentemente. Más completos ambos. Sí. Más enteritos. Un gran detalle es que, en realidad, en ese primer capítulo, Jaime Lannister termina con una sonrisa socarrona. Y en esta se lo ve muy preocupado. Sí. A ver, lo dijo sutilmente Gustavo. La cara de cagazo que tiene Jaime cuando lo ve a Bran... ¿Por qué soy políticamente correcto si tengo a esta persona al lado? No entiendo. Sí, no entendimos. No. Dígalo usted, Vicky, si no. ¿Tiene cara de cagado o no? Sí, tiene muy cara de... Sí, 100%. Y después del otro encuentro... Ah, perdón, los recorté. No, por favor. Sí, nos recortaste, pero no se cortó nada. Estamos todos en vivo. Está todo bien, sí. Estamos saliendo por todos lados. No, iba a decir que el otro encuentro así como importante que dejó como tensiones había sido como el de Sansa y Daenerys.
Que era un encuentro del que nada se esperaba, pero sí está pasando como cosas medio fuertes y que quedó como una pica muy interesante. Y yo sé que ahí Diego tiene ahí como... que no sé si se animará a dar su pronóstico. Sí, a ver, si en Game of Thrones se puede morir cualquiera, ¿cómo no me voy a arriesgar yo acá sentado en el estudio? No, yo lo que apenas terminó el capítulo me quedé pensando y primero acá hay un factor en común entre Daenerys y Sansa, que es Jon Snow. Little Jon. Hasta cierto momento era el hermano de Sansa, ahora ya sabemos que la cosa ya no va por ese lado. Era el hermano bastardo. Pero ahora es el hermano del corazón. Sí. Claro, quien la cuidó, un lado, era el corazón precisamente lo unía con Daenerys y ahora sabemos que es una cuestión sanguínea. Es como que se dio vuelta la torta por un lado. Mira, se dio vuelta totalmente. Y por otro, lo incestuoso es otra cosa. Sí, ahora. Acá si no te comes un pariente, estás haciendo algo raro. Es así de simple. Estás en otra serie. Es medio raro. Sí. Pero la cuestión es la siguiente: sabemos que hay una pica y ahora después, cuando charlemos de lo que se vendrá, eso se pone sobre la mesa. Pero sabemos que hay una pica. ¿Por qué? Porque Sansa, ya sabemos, le quedó todo el veneno que le metió el chabón este que liquidó Arya. Meñique. Sí, Meñique. Ella le quedó todo en la cabeza y ahora ella quiere el trono. Sí. Es medio bonca, viste, no verdudea tanto, pero sabemos que quiere el trono. Daenerys no es que quiere el trono. Está convencidísima de que ese trono es para ella. No, que le pertenece, claro, no es para ella. No es para ella. Tú lo has dicho, Padre Santo. Bueno, la cuestión es la siguiente. Sansa no la reconoce mucho como su reina. Y no le gustó ni medio que venga con aires ahí de yo soy la todopoderosa. Sí. Y encima le dolió que Jon Snow se fue como rey del norte y vuelve como el chaboncito de la reina. Eso no le gustó ni medio. El chongo de la reina. Pero quedó claro, y Daenerys se lo dice a Jon Snow en el primer capítulo. Sí. Che, si esta no me reconoce, yo la liquido. Punto suspensivo. Lo agrego a la lista de la familia Tarly. Sí. Esto no tengo ninguna duda. Queda ahí porque pasan cosas, bueno, miran para otro lado. Pero esto ya se planteó. Ahora, suceda lo que suceda, porque el olor de Sansa ya cambió de perfume, es olor a traición. El tema es, si Sansa se pone de culo contra Daenerys, a Jon Snow lo pierde. Y si Daenerys hace lo que ya avisó, que es, si no me reconoce como reina, corto otra cosa, a Jon Snow a su lado lo pierde. Y nos ponemos a todos así el que culo, como dijo él. Es, Jon Snow también se pierde de quien quede viva, o en el próximo capítulo hay un acuerdo, un convenio colectivo de trabajo en conjunto. Claro. Yo creo que Jon Snow puede morir. Pero también hay como otro escenario, que es, digamos, Jon hoy sabe como otra realidad, y que es, digamos, cuál es su identidad verdadera, y Sam también le planta una semillita ahí que le dice, vos cediste tu corona por Daenerys, y le pregunta si Daenerys sería capaz de hacer lo mismo, siendo que él vendría a ser como el genuino heredero del Trono de Hierro. Entonces, no sé si tanto se divide entre Jon, Daenerys y Sansa, pero también entre Jon y Daenerys puntualmente. Sí, incluso... Ahora lo que se puede dar vuelta a todo es que directamente Jon Snow no tiene por qué seguir a nadie, sino claro, que hay que seguirlo a él. Sí. Lo que pasa que también, a ver, hay algo que cuando hablamos de la semillita, la cosa que quedó en la cabeza, tenemos que pensar que Jon Snow nunca quiso saber nada con todo esto. No. Entonces, además, de alguna manera es, si el trono es tuyo y vos no querés saber nada. Lo único que él eligió en su momento, me parece a mí, fue ser miembro de la Guardia Nocturna. Sí. Y claro, después se le fueron dando cosas de ser el rey del norte, sí, ahora ser, bueno, el ladero, pareja o lo que fuera, o el rey de Daenerys, pero en realidad sería él el legítimo heredero, tal cual dice Diego. Hay que ver. ¿Será un Lannister quien gobierne Invernalia? Yo la veo difícil. O sea, si se muere Bran. Tyrion ya es mano de reina, no creo que. Salvo una traición heavy, que el tipo lo pensó todo. Sabemos, todo el mundo dice, este es el más inteligente de todos. No, pero acordate que en este momento, Bran es el heredero de Invernalia, porque es el mayor de los varones Stark. Sí. Pero si él muere, quien le sigue es el esposo de Sansa. ¿Y quién es el esposo de Sansa? Si no, nuestro amigo Gabriel. Ah, no, Tyrion era, Tyrion. Cierto. Así que ojo, porque tenemos Stark y Lannister en una familia, en un casamiento con todas las de la ley. Con todas. Como pareja. De hecho, el rey lo propició al casamiento. Es verdad, es cierto. Así que el rey es el que lo propició. El gran Joffrey. Viejo tremendo. Por favor. Sí, más conocido también por Alien, por la película. Mirá. Bueno, la cuestión es así. Está presentado el panorama. Este primer capítulo lo que le dejó es el tablero
las alianzas, los saludos, como dijo recién Vicky, en la cantidad de memes que están dando vueltas. Y es cierto, pasó esto, pero ojo que esto va abriendo el panorama para muchas cosas que van a suceder el próximo domingo. No sé si les quedó algo pendiente de lo que se sucedió, porque me gustaría también ocupar un par de minutos en lo que se va a ver el próximo domingo. Bueno, si querés te hago unos pequeños mojoncitos, así que quedaron también como rápidamente del capítulo. Totalmente, dale Vicky, el tiempo es tuyo. Tiene que ver, perdón, los escucho un poquito mal, así que voy a hablar sin parar hasta que escuche a alguien callarme. Dale, dele nomás. Que por un lado, bueno, teníamos como una imagen de Daenerys que era la reina y que de repente en este capítulo se implantaron varias cositas para que uno empiece como a no quererla tanto. Digo, primero lo que le dice a Jon de Sansa, después la posición esa de que todos se arrodillen ante ella, inclusive lo hace llorar a Sam, que es como uno de los personajes más buenos y más queribles de la serie. Y de repente te enteras de esto que tiene que ver con Jon y Sam le plantea que si Daenerys sería capaz de hacer algo como lo que hizo él. Entonces ya como que te la dejan ahí medio mal parada Daenerys. Pero después por otro lado también tenemos... Vicky, un segundo. Sí. Antes que avances. Ojo que Daenerys siempre fue muy terminante, ¿eh? Sí. Tal vez ahora porque siempre se abre el abanico. Era como la heroína. Claro, ahora tenés opciones como para ver quién querés que claro, te gobierne. Ahora claro, parece que ya pisó, o sea, antes venía pero recorriendo Daenerys, su desde camino el, desde y ahora inicio, ya estamos... Desde el inicio siempre fue súper terminante, en sí. su parecer. Con sí, su sí, hermano, pero antes era más como... Con el hermano. Se la bancaba más. Después, por otro lado, también tenemos a los caminantes blancos que derribaron el muro. Digo, como que la guardia de la noche que venía hace como 1000 años esperando este momento fracasó en el minuto uno. Digamos, los caminantes blancos tienen el dragón, tienen este quilombo enorme que se viene a armar y digamos ya entraron, digamos, yo como la gran muralla que era como podía haber sido un enfrentamiento, una escena de enfrentamiento, no lo fue. No. Entonces sabemos que vienen con como un poder increíble. Sí, y otra cosa, hasta hay un mensaje ahí, no sé si lo dejaron por WhatsApp o en una pared un Bepi colgando. Sí, tengo data. ¿Tenés más data de eso? Sí, digamos, ese símbolo espiral que dejan, digamos, con el pobre... Umber, el niño Umber. Sí, sí, digamos que el necroprode no quedó limpio, pero también se llevó a alguien que no nos importaba tanto. Claro. Pero bueno, el símbolo de esa espiral, digamos, ya había aparecido varias veces en la serie. En el primer capítulo, creo. Sin ir más lejos, en el quinto episodio de la sexta temporada, ya cuando se ve cómo se crean los caminantes blancos, se ve como un ritual que involucraba como los espirales. Y después hay otras teorías, que obviamente es muy similar a lo que es el emblema de la casa Targaryen, y hay ciertas dudas respecto del vínculo entre el Señor de la Noche y Daenerys, porque además pudo dominar el dragón y tenemos así como el saber de que solo los Targaryen podrían dominar dragones. Pilotear a los dragones. Excelente, sí, Vicky, con eso. Y lindo detalle, porque Jon Snow claro. te agarró el carnet de conducir y se subió un dragón y lo piloteó lo más bien. Y Daenerys no se da cuenta de nada porque está on fire. Está caliente la hueá. Sí, sí. La sí, pero también, mirá lo que son esas dos bombas. Sí. ¿Los dragones, bueno. decís vos? ¿Eh? ¿Por los dragones, decís no, vos? No, precisamente. Acá tenemos un mensaje de Matías que nos dice que Tyrion no se considera esposo de Sansa porque no se consumó el matrimonio. Y aparte, ella se casó con Ramsay Bolton. Cada vez que me nombran a Ramsay me agarra una furia, un veneno adentro. Hay qué que personaje a detestable. Que tiene razón, tendría que haber muerto lentamente durante tantas temporadas ese tipo. Sí. Bueno, ¿qué nos quedó? Murió violentamente. ¿Qué nos quedó? No, si ya me acuerdo de Ramsay, me saco. Bueno, ¿qué más nos queda de lo que sucedió el domingo pasado? ¿Nada? Vicky, nada. ¿Vos tenías algo más? Hola, Vicky. ¿Hola? Sí. Hola. Ya me imaginé que te estaban convirtiendo en un señor de la noche. Sí. Sí, no, yo no, creo perdón, que no, en el ejército de los pro vida que vienen ahí. Es medio caminante blanco. No, dejé de escuchar, pero. No, si quieren les hago como un pequeño repasito de lo que fue la repercusión en redes sociales que sí eso es bueno sí buenísimo algo como muy es muy gracioso porque digamos Twitter es como la red social que explota con Game of Thrones digo son es imposible evitar que haya spoiler porque es una serie tan masiva que es como sabes cómo es como pretender que no te digan el resultado de un partido de fútbol del mundial claro sorry va a pasar o sea es cierto digo, es meterte a Twitter y saber que la gente quiere compartirlo todo y lo gracioso es que los memes en general salen de cosas que por ahí no son tan trascendentes del episodio. El episodio tuvo... Por ejemplo, la cara del dragón. ¿Qué? Por ejemplo, la cara del dragón. Por ejemplo, la cara del dragón.
Por ejemplo, también hubo otra de las más divertidas, bueno, los chistes sobre Cersei con todo lo que tenía que ver con los elefantes, cosa totalmente intrascendente. Otro de los chistes así como más transitados fue los de Bran esperando en el patio durante horas a que llegara Jaime, tipo, o sea, tenés las visiones desincronizadas absolutamente. Claro, si ves el futuro hubiera sabido que se lo olvidaron en el patio al Bepi. Se lo olvidaron, se hizo una pantalla como si fuese un GoFundMe para construirle una rampa a Bran para que pueda salir del patio, o sea, se hicieron cosas muy graciosas. Y después hubo acá uno en Argentina que fue muy genial, que después lo replicaron todos, que fue el Stay Back, He Has Blue Eyes, con la cara de Mauricio Macri, que nada, era como muy nuestro, pero que lo replicaron por todos lados, y bueno, nada, o sea, quizás el momento estrella de los memes fue todo el momento dulce amor que tuvo Jon Laporte Snow y Daenerys Olita Targaryen en el momento de los dragones y el mantén caliente a tu reina, que eso, fue como... Eso fue muy fanservice. El centro de los memes durante días y días. Y de hecho aún todavía hay memes. Y todavía están sacando chispa. Eso fue como muy fanservice. Toda la escena del romance y el dragón ahí mirando. Igual, muy malo. Porque una madre no deja que su hijo porque mire como chapa y se la están comiendo. Porque para no es un papá. Hijo, Daenerys sos poco cuidadosa. Aparte... Se me trauma el dragón con ese. ¿Sí? Aparte... Los dragones tenían hambre, estaban cansados y la otra los saca a volar para encontrar un lugar para chapar tranquila, o sea, loca. Es cierto. Ojalá que salga alguna sociedad protectora, ¿viste? Como contra de los dragones. Caballos que andan en la ciudad, que está muy bien que se opongan ante eso. Bueno, alguna sociedad. Los terraplanistas están formando una sociedad protectora de dragones. Y puede ser. Respecto a los espirales, ahí tenemos a Matías que nos está mandando mensajes, está cebadísimo. Matías, ¿por qué no te venís para acá y charlas de todo lo que estamos tirando data? Pero bueno, antes de que nos tiren más información a través de las redes, si querés empezamos a delinear un poquito de lo que se va a venir el próximo domingo. Sí. ¿Te parece, Vicky, a vos del otro lado? Sí, obvio, me reparece. Bueno, vos no estás en la muralla, ¿no? Porque no quedó nada ahí. No. Una muralla que me quedo tranquilo entonces. Balducci sí, porque está vestido como de blanco. Sí, se complicó llegó el invierno. Llegó el invierno. Winter is here. Sí, winter is coming. Acá no, con Gustavo no tiene una endo. Yo sí tengo una endo y se ve por la TV que es de los Thundercats porque es el manual nerdo. Pero vamos a hablar de Game of Thrones. Estaban todas las barras. Sí. Ya hay imágenes, hay audio, hay secuencias, hay datitos de lo que se puede venir el domingo. Uno de esos datitos es que se habla y se pone sobre la mesa la historia de Daenerys. Así arranca lo que se conoce como teaser de lo que va a venir. Y cuando ella habla de la historia, digamos, está contando la historia de Daenerys de que mataron a su padre, que juraron cómo iban a volverlo loco y recontra torturar al hombre responsable, se hace hincapié en la figura de uno de los personajes. Sí. De Jaime Lannister. El Matarreyes. El Matarreyes. El Cinco Dedos. Sí. Bueno, si Frodo es 9, es 5 dedos. Eso es uno de los puntos iniciales. O sea que ya ahí hay algo como que... Se la van a dar. No, es que Jaime Lannister... A mí me da la sensación de que este se da vuelta y se hace de este lado de la vereda y no del lado de Cersei. No sé por qué. Tiene más dudas que Samantha. ¿Vos decís por Tyrion? 100%. Bueno, siempre quiso a su hermano él. Sí, es el único. Él siempre lo quiso. Él lo ayudó. Y últimamente viene mal con la hermana y encima la hermana está tejiendo, hace teje y maneje con el loquito de Euron. Ay, perdón, paréntesis. Diga. Me hizo reír muchísimo que se hiciera la difícil y automáticamente lo metiera en el cuarto. Bueno. Hay que disimular un poquito. No todo es así de fácil. No fue tan fácil. No, igual creo que marcó la cancha cuando yo quiera. La montaña se lo puso enfrente. Tenemos información respecto a los espirales. Se los ve en el primer capítulo cuando cruzan y cuando cruzan por primera vez el muro en el pico de la montaña antes que Jon sea capturado, entre comillas, por los salvajes. Sí. Bueno, tenemos ese escenario que es Daenerys contando su historia y no sé por qué, ahí se ve la imagen de Jaime Lannister. Por otro lado, tenemos un diálogo entre Daenerys y Sansa y acá es parte del desencadenante de lo que yo mencionaba hace unos minutos, es o está todo bien o está todo mal. Bueno. Pero algo pasa. Jon Snow, la palma, puede ser. No, pero ojalá mirá que no. Mirá si muere Sansa en el capítulo 2.
Pensemos que esto puede llegar a ser impredecible. O sea, no podés tirar antes de ir al corte vamos a tirar un necroprode. Así que ojo, vayan pensando. Antes del corte tiramos un necroprode. Bueno, va a haber un diálogo. Daenerys con Sansa se juntan. Café de por medio. Unas galletitas, unas masitas secas. Y tenemos que hablar. Bien. Si resuelven algo o se pudre todo, lo veremos el próximo domingo. Esa es otra. Otra que también hay que tener en cuenta es que, como dijo recién hace unos instantes Vicky con el meme, el guarda que tiene los ojos celestes, que protegía la muralla, llega y se encuentra con Jon Snow. O sea que hay gente que huye, llega y habla con Jon Snow. Ajá. Y le dice, los caminantes blancos ya están acá. Sí. Winter, te están pisando, Winter is coming más que nunca. Te están pisando los talones. Sí. Y por último, también lo que consideré ahí que me parece que hay que tener cuidado es que ya evidentemente en este capítulo 2 hay una batalla y hay una batalla que dice que tiene que suceder antes que salga el sol. Mira. Sí, y además... Hay catapultas, como... están... hay herrería, están afilando espadas. Jorah Mormont mira una espada, dice, no sé si esta es la mía o me la encontré o la choreé, pero hay algo. Ahí sucede y se viene batalla. Querían sí. batalla... Sabemos que... Acá hay. Cersei va a traicionar a todos, también tenemos como ese dato de que hay que ver de qué forma, porque ella está como decidida a traicionar su palabra, y ese dato lo tiene Jaime además. Claro, él tiene el dato. Y además de eso sabe. Tiene la otra traición que es por esa envía a Bronn. Creo que lo único que no va a traicionar Cersei es que ella es una traidora, ese concepto es lo único que va a seguir fiel a eso. Sí, totalmente. Sí. Así que bueno, no sé si les quedó pendiente algo más ahí que se haya repasado de lo que sucedió y anticipamos un poco lo que pueda llegar a pasar el próximo fin de semana. Hemos anticipado, hemos estado bien. ¿Estamos bien, Vicky? Vicky, ¿vos? Sí, estoy muy bien. Cada vez que hace silencio, no, me imagino que la convirtieron. Es el delay porque está llegando... Es el delay lama. Sí. Para mí está todavía admirando que se cayó la muralla blanca. Sí, sí. Sí. Mira acá. En Corea es otro horario. En claro. Corea. Bueno, Vicky está así. Y ahora sí, si les parece, Gustavo dice para banca un segundito, que ahora Gustavo te hace seña. Gaby quiere un saludo para él. ¿Querés que te mande? ¿Hay saludos para Gaby? ¿A mí me están hablando? Sí, sí. Ah, un saludo para Gaby. Sí, sí. Sí, Gaby. Ah, que claro. Estamos así hablando ahora en este instante. Mientras ustedes hablan, yo me whatsappeo con Gaby. Quiero que sepan. Ah, que súper profesional. Mira, pero, caramba. Sí, sí, y al mismo tiempo estoy cocinando empanadas. Claro. No, sí. Chicos, estoy comiendo carbón, porque a mí me dejas sola 2 minutos y te prendo fuego a algo. Y en este momento fue mi alimento. No, pero es el asado lo que tiene que comer. Claro, no, así que hice como un dracaris a las pisetas y estoy al horno. Ah, bueno. Mejor cambiemos de tema antes de que se queme todo. Vamos a hablar de Necroprode. ¿Hay Necroprode para el domingo? ¿Se la juegan? No, yo no me la juego todavía. Yo le pongo todas mis fechas a Jon Snow. Ah, no. Hay un beso de reencuentro, me olvidé de mencionar este domingo. ¿Cuál? A mí me agarró celos. Natalie Emanuel. Miss Sunday. Worm. Sí, con el gusano. Sí. Miss Sunday se come el gusano, se encuentran, se reencuentran. Mira. Por mucho tiempo. Mira. Así que sí, bueno, ahora sí, Necroprode. Ven en la caballo. Jon Snow. Le pongo todas mis fichas. No, ¿en serio? Balducci tiró Jon Snow. Balducci dijo Jon Snow. Sí, para que lo revivan de nuevo si puede. Perdónenme, ¿no? Bueno, puede ser porque ya lo revivieron. Perdón. Una cosita. Hay que tirar nombres picantes. Si se autopercibe como Aegon Targaryen, tranquilamente Jon Snow puede... Tiene razón. Puede morir una identidad. Es una muerte poética. Ay, no, chicos. Ojo. Pará. Permítanme Gabriel, darle después la mano hablamos en vivo, el tema de que vamos a bajar el sueldo. Todo dígame eso. Que eso no estaba ensayado. Poético no estaba ensayado, pero sabe leerme, Gabriel. Es un poeta. No, tremendo, tremendo. Gustavo, ¿te la jugás? Hay que estar fumado para entenderlo. Sí. No me lo puedo jugar. Nada. Lamentablemente. Yo voy a ser bastante cagón. Voy a estar tan a cagado como Jaime Lannister. Voy a ser bastante cagón. Mirá lo que lo anoto. Y mirá lo que tiro. Tiro dos nombres, pero muy de gonca. Qué raro. A ver. Brand. No. Tiro Jorah Mormont. Buah. Y tiro el gusano. Pero eso es de celoso. Eso no es jugar. Eso es de no, celoso. Perdóname. Yo lo acepto. ¿Vos querés que se muera él para que deje de besar a Melisandre? Claro. Yo lo acepto. No me la jugué mucho, pero son dos muertes. Si en el capítulo 1 contaba la muerte del pequeño Umber, ¿por qué no contar acá? Y el del tercer extra. Dale. Para ¿Muere el de la guardia nocturna de pelo largo? Pará. Así con la pelada acá. Sí. Claro. Uno de los caminantes. Uno de los caminantes blanco. Bueno.
Pero bueno, pero jugatela y decilo. Para que muere el herrero de la tercera che, casa. Una de Vicky, Sansa. Vos del otro lado y ustedes dos que están acá, y ustedes del otro lado escuchando y viendo a través de la TV y de la radio. Ojo que no hicimos mención tampoco a todo lo que pasa con Theon Greyjoy. Y me pareció bastante pedorro. Ay, bastante sí. pedorro. Por no decir mal. Todo, se dio todo con una dinámica. Justo para se va uno, caes en el barco, le embocaste al barco que hay que rescatar para tu hermana. Para mí van a morir ellos. Epa, Vicky tira Necroprode. Los tres están barcos. Descartando. Tres empanadas. Vicky, ¿quiénes también mueren? Tres empanadas. No, para mí o muere alguien de ellos. ¿A qué es alguien de ellos? Ellos? Un personaje de la serie. Sí. O muere. Para, no. Jugátela, ¿quién muere? El nombre. Ay, no me sale el nombre del hermano, el varón. Theon. Ahí está, Theon. Theon Greyjoy. Y te tiro otro nombre. Para mí se muere el novio de Cersei. El nuevo novio de Cersei. Euron, ahí está. Ah, otra, o sea que va a lo fácil. Se van los Greyjoy. Listo. Se van los Greyjoy. Alguno de las Islas de Hierro se va. Sí. Para Vicky. Está bien. Gustavo, bien. No dijiste nada. ¿Eh? Yo a lo no muere nadie. A los Jaime Lannister. Bien cagado. ¿Y sorpresa? ¿No muere nadie? ¿Sorpresa? ¿Eh? ¿Nadie muere? No, morir seguramente va a venir alguien, pero no puedo asegurar quién. No me lo puedo para jugar. Mí, si se muere un nombre importante. Acabo de decirlo, no sé para qué pone el cosito. ¿Jaime Lannister se muere para vos? Nah, no. ¿Entonces quién, Gustavo? No te puedo decir un nombre. Estoy completamente en duda. Ningún personaje importante muere. Ahí está, ¿querés eso? Gaby. Sumo Euron Greyjoy. Me parece que este es un gran candidato. Sí. Y Tormund, me parece que los caminantes blancos ahí se van a cobrar una nueva víctima. Lo lamento mucho porque me cae muy bien, pero bueno. Mira. Un salvaje muy simpático. Dos nombres. Tiraste. Un salvaje muy simpático. Dos nombres. Muy dos bien. Nombres. Me gustan los que tiran dos nombres. Muy bien, esa es la actitud. Bueno, Vicky, tiraste Greyjoy. Yo tiré Jorah Mormont y el gusano. Balducci tiró Jon Snow. Con un hay que hacer un asterisco porque tiene un sentido artístico, poético y narrativo. Veremos si se da. Es un galáctico. Usted debería jugar en el Real Madrid, claro, señor. Sí. Gustavo, nada. No, nada. Viento. Viento, nada más que corre. Sobreviven todos hasta el tercer capítulo. Yo hago producción, nada más. En el tercero se puede ir. Y Gaby dice Euron y Tormund. Así que así está el panorama. ¿Quién tiene la casaca roja? Hay que mirar la casaca roja. ¿Eh? Hay que mirar la casaca roja. Sí. Quien tiene la casaca roja, ese es el que palma. Bueno. Ojo. Sí. Ojo. ¿Quién está hablando de fútbol usted? No, estamos estén atentos porque el estandarte de los Lannister es rojo. Sí. Quien aparezca con una prenda de ese color puede llegar a ser una víctima en ese capítulo. Muy bien. Ojo. Ojo con el dato que tira Balducci. Escuchalo después. Parece que nadie lo medicó antes de entrar al estudio. Pero bueno. La verdad, muy lindo todo lo que ha sucedido hasta el momento. Ya estamos brindando un poco el panorama y lo que se vendrá el próximo domingo. Y obviamente esto va a ser semana tras semana un poco de análisis. Es como una especie de programa, ¿se acuerdan? Un programa de hora clave con un Neusta, Grondona, pero bueno, un poco de mejor gente en la mesa. Y vamos a hablar de lo que sucede, la verdad, en el mundo, lo más importante. Vamos a hablar de las cosas que importan en el mundo y es el debate político de actualidad, lo que pasa semana tras semana en el mundo que nos importa. ¿Qué pasa en Winterfell? En Winterfell. ¿Qué pasa? ¿Hay inflación en Desembarco del Rey? No. ¿En King's Landing? ¿Hay desempleo en la muralla? Tal vez ahora. La muralla es como la Cámara de Diputados. Yo creo que va a haber pleno empleo en la muralla porque hay que reconstruirla. No. Claro. Muy bien. Hay que levantarla. Ojo con la obra pública. Ojo con Odebrecht. Ojo con el lavado y todo eso. Las inversiones, ¿las traen los caminantes blancos? ¿De ojos celestes? No. De ojos celestes no sé. No sé. De ojos todo celeste, eso no lo sé. Veremos a partir de la próxima semana con lo que vaya dejando Game of Thrones. Ustedes se quedan acá escuchando Hielo para Todos porque vamos a escuchar una canción. ¿Se viene? Ah, oh, qué lindo clásico. A View to Kill de Duran Duran. Esto es de la James Bond, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces vamos a escuchar porque seguimos con el manual de mucho más Hielo para Todos.